Cuando uno empieza a investigar sobre nuevas cosas, no solamente se abren potencialidades enormes, sino que también hay que ver cuáles son las implicaciones, los riesgos y tenerlos bien claramente definidos y establecidos. Hay un problema de riesgo también importante en esas tecnologías. Los estudios, se han estado haciendo recientemente muchos estudios, pocos en México, pero principalmente en el extranjero, sobre los riesgos ambientales de estas, riesgos para la salud de estas tecnologías de la nanociencia. Y se ve que no son materiales que vayan a ser libres de riesgos. Se sabe que los nanotubos de solo una capa, como una red de gallinero, una única, son tóxicos al ser humano. Que pueden pasar la membrana del cerebro y pueden localizarse en cierta región o acumularse en cierta parte del organismo. Y eso es un problema importante. No son tan siempre amigables los nanomateriales, cualquiera, no solamente de carbono. Entonces, por lo tanto, es muy importante siempre, haciendo investigación, pensar en ese aspecto, hasta dónde pueden ser amigables a organismos vivos. Se ha visto que hay una pequeña filtración hacia los tejidos. Tuve un pequeño contacto de estos nanomateriales que hago con mi piel y entonces me empezó a afectar. Pero no sabemos exactamente si es todos los componentes que tiene o realmente es el metal el que está intoxicando, ¿no? Falta profundizar en este tipo de estudios, ¿no? Para decir tajantemente no es tóxico en determinadas condiciones, ¿no? Sí es necesario estudiar más alrededor de este tipo de sistemas porque evidentemente tenemos una reactividad mayor. Internacionalmente, casi todos los grupos que están trabajando en este área de nanociencia y nanotecnología están empezando a dar cuenta que se requiere pruebas de toxicidad, el efecto biológico sobre estos materiales. La preocupación por difundir los beneficios de la nanociencia y la nanotecnología, pero también de dar cuenta de las implicaciones que tiene en términos ambientales y sociales, es algo que ya se ha venido registrando a nivel internacional con una serie de grupos de trabajo e informes que se han publicado. Es válida la preocupación. Y qué bueno que se esté dando y qué bueno que se esté obligando a los científicos a estudiar ese aspecto que se tiene que estudiar. De lo que hay que estar conscientes es que estos novedosos desarrollos tecnológicos pueden generar una diversidad de consecuencias que tenemos que estar evaluando constantemente para poder tomar acciones cuando sea el caso para evitar riesgos mayores, para evitar consecuencias dañinas o para encauzar de una mejor manera ese desarrollo científico y tecnológico y su aprovechamiento por parte de la sociedad. Tanto se debe de invertir tiempo y dinero en el desarrollo de un producto como tiempo y dinero en estudiar las implicaciones que eso puede tener a la salud o al medio ambiente. Se tiene que hacer el mismo estudio que se hace con compuestos químicos comunes que se quieren aplicar a los alimentos, a la agricultura, a la medicina. Se tienen que generar protocolos adecuados. A nivel de país debemos normar el uso de esos materiales, porque como todas las grandes creaciones del hombre, tienen aspectos positivos y aspectos negativos, ¿no? Hay que entender no solamente el impacto ecológico, sino el impacto social de las tecnologías. Debemos propiciar investigaciones en campos en los cuales no tenemos seguridad del impacto que van a tener en la salud de la gente. O no debemos. Y ahí yo creo que la parte social, la parte de los investigadores en humanidades son importantes. Con todo este tipo de aplicaciones o de nuevas fronteras que se pongan, seguramente habrá una legislación, pero eso es lo que implica el tener que crecer en ciencia.